Buenas tardes, este es nuestro primer proyecto y vamos a construir una prensa hidráulica casera demostrando el principio de Pascal. Estos van a ser los materiales que vamos a usar. Vamos a utilizar dos jeringas que contengan vino, una manguera comunicante, dos tablas con las medidas ya establecidas y tornillos para unir las bases. Bueno, ahora voy a cortar estas dos tablas con las medidas ya hechas para hacer las bases de la prensa que vamos a construir. Ya que tenemos las dos bases atornilladas, como se muestra aquí, podemos iniciar con el proyecto de la prensa hidráulica casera. La prensa hidráulica, estaba representando con ese experimento que representa el principio de Pascal, pero para entenderlo primero tenemos que entender dos conceptos. El primero es el de la fuerza. La fuerza es cualquier cosa que haga que un objeto deje de estar en reposo para estar en movimiento. Y el de la presión. La presión es el coeficiente entre la fuerza que se aplica y el área donde se está aplicando la dicha fuerza. El experimento consiste en dos émbolos de diferentes tamaños. El primer émbolo tiene una capacidad de 20 mililitros y el segundo émbolo tiene una capacidad de 10 mililitros. Y los dos están en contacto con un líquido. En este caso nosotros usamos el vino pues, para que se viera. Entonces es el momento de yo ejercer fuerza sobre el émbolo número 1. El líquido transmite la presión a través de la manguera, haciendo que el émbolo 2 ascienda sin que yo lo esté tocando. Y esto pasa viceversa. Ahora el émbolo 1 está ascendiendo. ¿Qué es el tornillo de Arquímedes? Es una máquina gravimétrica helicoidal que se utiliza para elevar el agua, harina, cereal o material excavado. Función. Esta máquina permite elevar las aguas para regar ciertas zonas donde no llegaba la crecida de los ríos debido a la pendiente. Para ello se emplea un tornillo encajado en un cilindro, en un extremo con una manivela y otro dentro del líquido. Al girar el mecanismo, el agua va ascendiendo por el tornillo hasta salir por el extremo opuesto. Pero actualmente, además de la elevación de agua, también se utiliza para mover granos y cereales en los molinos y materiales de construcción en las minas. El tornillo de Arquímedes originalmente fue utilizado como sistema para sacar agua de la sentina de los barcos y posteriormente como sistema para elevar agua, harina o grano. Este sistema sigue siendo utilizado en la actualidad en múltiples ingenios y maquinarias, como las bombas de tornillo, para el desplazamiento de sólidos y líquidos, especialmente para sustancias viscosas. El tornillo de Arquímedes gira sobre su mismo eje. El agua entra en la cámara. El tornillo de Arquímedes permite que una fuerza pequeña, el giro de la manivela, supere una fuerza mucho mayor, o sea, el peso del agua.
Para el tornillo de Arquímedes utilizamos un cilindro de cartón reforzado, una manguera de hule, un alambre y dos tapas de plástico. También utilizamos lo que fue la cola loca y un poco de plastiloca, que fue para sostener lo que es el alambre y poder hacer la manivela. También ocupamos lo que son dos recipientes, uno grande y uno pequeño. El grande debe contener agua, que es donde realizaremos nuestro experimento. Para armar lo que es el tornillo de Arquímedes, atravesamos el alambre a través de las dos tapaderas de plástico y le enrollamos la manguera de hule en espiral. Si lo hacemos despacio, muy despacio, vamos a ver que el vino va a flotar sobre el agua. Eso indica que el vino es menos denso que el agua. Este es un proyecto que consiste en intercambiar el vino por el agua usando una tarjeta. En este proyecto se demuestra el principio de Arquímedes. Bueno, vamos a poner tu tarjeta sobre el vaso de agua. Hacer una pequeña abertura para que el vino vaya pasando hacia arriba. Como el vino es menos denso que el agua, se va a quedar en la parte de arriba.
Bueno, como vemos, el vino ya quedó arriba porque es menos denso que el agua. Y aquí lo estamos demostrando con este proyecto de efecto lámpara de lava.